tócalle facer equilibrio ao Río Natura Monbus. A derrota ante o Barça foi a novena nos últimos 10 partidos, pero o encontro deixou leccións que aplicar xa ante o Guipúzcoa Basket. A primeira, a defensa. We obviously played really good, not quite good enough, and we just got to learn from that and know that we just got to keep playing aggressive and eventually those going to start turning into wins for us. Hai un punto de crueldade na serie de derrotas dos santiagueses. A gas contra o Madrid sempre perderon por unha diferenza de 8 puntos ou menos. We've been in every game down to the last, you know, last 2 or 3 points. I mean, it always comes down to, so you know, those are going to start going our way. It's going to happen. I mean, it's just a couple shots here and there that got to go our way and we're going to get those wins. Unha vitoria en San Sebastián sacaría lle un peso de enriba ao equipo. Ás veces unha derrota deixa unha lección. O Río Natura Monbus perdeu ante o Barça o seu noveno partido nas últimas 10 xornadas, pero ese encontro pode marcar un novo rumbo. La diferencia del equipo en defensa es 3-4 pasos hacia adelante, que es con lo que hay que quedarse, ¿no? Yo simplemente con el trabajo que hicimos el otro día contra el Barcelona nos dará un poco la guía de lo que tenemos que hacer para conseguir la victoria en San Sebastián. En San Sebastián van a topalo Cerraportelos da ACB, un equipo que le pasó 3 victorias y que en la primera vuelta quedó por 13 puntos no SAR. Ellos son un equipo muy, muy aguerrido, cambio de entrenador, cambio 2 o 3 jugadores nuevos, entonces van a dar una imagen muy diferente a la que dieron aquí. Pero tener claro que es un partido muy importante para nosotros, no definitivo, pero que hay que estar muy concentrado 40 minutos para que la victoria se venga para Santiago. Una victoria en Illumbe semella necesaria. En un partido con valor dobre, os de Moncho Fernández visitan a pista do Guipúzcoa Basket, o pecha cancelas da Liga. 3 triunfos teñen os donostiarras e 6 Obradoiro. E a Moncho preocupalle o estado físico de McGrath. O base mancouse onte nun nocello e tivo que retirarse do adestramento. Moncho, con moito que hai en xogo, confían que o de McGrath non sexa nada importante. Se tuvo que retirar antes de que finalizara la sesión, pero esperemos que se quede en un pequeño esguince, que non le impida participar. Las molestias de Adam que bueno, que están ahí, pero bueno, ya le han permitido entrenar ayer con relativa normalidad. Importante es pensar en qué cosas tenemos que hacer para poder batir a Guipúzcoa, ¿no? Eso realmente donde tenemos que focalizar nuestra atención, ver qué cosas hemos hecho bien en el último partido, que hay muchas, ver qué cosas tenemos que mejorar, pero ser capaces, como hemos hablado en otras ruedas de prensa, de dar ese pasito que nos permita, en lugar de perder por 2 canastas, ganar por 2 canastas, ¿no? Partido moi importante para os dous, pero se cabe un pouco máis para os vascos, que só levan 3 triunfos. Moncho Fernández e Porfirio Fisac, dúas formas de avaliar o partido do domingo. Yo creo que no hay que pensar muchísimo en el, como te decía, en el valor del resultado. Lógicamente queremos ganar, no tenemos otro objetivo, pero lo que hay que pensar es hacer las cosas bien y pensar que queda un montón de liga para todos. Que se me antoja un partido imprescindible para el crecimiento del equipo, imprescindible para el primer objetivo, que es mirar hacia abajo y ver algo más que el desierto.